Bastante interesante, ¿eh? Cómo va la cosa ahora mismo, chicos, pero ya lo hemos retrasado suficiente. Hay que gastarse esas gemas. Si lo has visto todo de continuo, hay gemas que me he gastado las gemas. Las mejores gemas que me he gastado en mi vida, amigos. No puedo parar, chicos. Te quiero, nuez cascarrabias con bigote. Me he gastado 15 gemas en esa skin. ¿Ha merecido la pena? Cada segundo, amigos. He visto la skin, chicos, y lo he tenido que comprar. No, pero Gona, hay plantas con gemas que comprar. Hermano, tiene bigote. Fin de la discusión. Ahora, aun gastándome las 15 gemas, gente, vamos a lo que vamos, amigos. Y es a la tienda a comprar una planta de gemas. Creo que ha habido consenso, chicos, porque ha habido un mogollón de comentarios. Ya lo comentamos hace tiempo, ¿eh? Ya lo comentamos hace tiempo que me interesaba mucho. ¿Y cuál va a ser la siguiente planta que vamos a probar, amigos? La guaya lava. Tenemos ya muchas plantas. Esto es muy cierto también, amigos. Tenemos muchas plantas tipo explosivas de estas temporales. Tenemos las uvas, tenemos mucha movida, pero la guaya lava siempre me ha llamado mucho la atención porque ya sabéis que explotaba y encima dejaba lava en el sitio. Quiero probarla, quiero tenerla, así que le vamos a dar un tiento. Lo que no sé es si realmente tengo para subir de nivel la guayalava. Si tenemos alguna semillita por ahí, no estaría de más antes de probarla y eso, por lo que sea, ¿no? Pero está bastante top y quiero probarlo. Ahora, más comunicaciones, amigos. Hoy está la cosa interesante. ¿Por qué? Porque voy a pillar esto. A ver, let's go, let's go. Reclamamos. No sé qué me ha dado realmente, pero venga. Ha aparecido de repente, chicos, porque yo no lo había visto. Un eventazo. Un evento raro. De estos que hay en el juego, hay mazo de eventos, chicos. Eso es un zombie con zanco, juega en 30 niveles y vive la experiencia del circo del patio. El evento del tomillo tiempillo solo está por tiempo limitado. Resulta que ha salido este evento, chicos, y diréis, ¿y por qué te ha llamado la atención, Gona? Mira, mira, mira. Vale, 5.000 moneditas, ok. 25 gemas, ok. 50 fucking jucos eléctricos. Fin, 50 juncos. Te quiero, junco, aunque haga corazones pochos para ti. Junco eléctrico, hermano. Pum, explicado. Luego dan más cosas, pero bueno. Bueno, a ver, las 50 semillitas de teletrapapapam me las quedaba también, chicos. Pero en principio me gustaría ir a por el junco eléctrico, chicos. No tiene mala pinta de... Aunque no nos digan 50 juncos, chicos. No tiene mala pinta, porque del circo creo que hay movidas nuevas. Ya estáis viendo los dibujos de atrás. Gente, son como zombies payasos, no sé qué. Pues vamos a darle, chicos. A ver qué pasa, a ver qué podemos hacer. Esto se juega con nuestras plantas, nos dan plantas ellos. No tengo ni idea. Es una cortina de humo. Circos circulares, Penny. Correcto, parece que el circo del patio llegó a la ciudad. A tu patio, en concreto. Y me quieren comer el cerebro, amigos, yo qué sé. La crepa del circo bloqueará el sol del cielo. Además de que es de noche. Ojo, cuidado, gente. O sea, que nada de soles, ¿no? En el nivel. ¡Cuidado! ¿Y qué, chicos? ¿Qué tipo de zombies nos van a salir aquí? Vengo con miedo ahora, papás. ¡Ah, mirad cómo molan, chicos, los zombies! ¡Están guapísimos! Mirad el del cubilete que tiene un elefantito. Chicos, está guapo. Me mola, me mola, me gusta. Y mirad la música, gente. Nada de locos, nos lo vamos a pasar bien en el circo, chicos. Vamos a darle cañita, ¿no? ¿Qué nos vamos a poner, chicos? Así de primeras, así de risas, florecimiento, unos bairasoles. No parece que... A ver, me imagino que empezará en plan modo flojo, chicos, y luego el evento se irá poniendo turbio. Pero, amigos, 50 juncos, chicos. No necesito nada más. Es como si fuera un mundo nuevo, ¿no? Pero rollo como de payasos, chicos. Me gusta. ¿Y qué vamos a pillar, gente, para esta ocasión, amigos? Vamos a probar... podríamos probar la guayalava, chicos, ya que nos dejan. Y vamos a usar las últimas plantas que desbloqueamos, chicos. Los pomeletes, que me gustaron. Vamos a pillar eso, guayalava, por si se nos juntan muchos zombies. ¿Qué más nos pillamos? A ver. Por probar movidas diferentes, ya sabéis cómo va la vaina, amigos. Vamos a... Ya que vamos a llevar lo de la guayalava, podríamos ponernos... Mira, voy a llevar la Coli Power porque estoy enamorado de ella. Así, rápido, sencillo y para toda la familia. Y nos vamos a llevar unas kiwi bestias por si acaso, chicos. A ver, no cojo el rotinabo porque ya sabéis que es abusar. Dios, cómo odio el rotinabo. Lo odio, amigos. Bueno, pues a ver si no nos dan matarile, amigos, por un tubo. Lo único malo, chicos, de los pomelos, porque en realidad me están molando mucho. Lo único malo, gente, es el tema de que valen bastante, bastante pastilla ponerlos. Pero por lo demás están de loquitos, chicos. De hecho, mirad lo que vamos a hacer. Coli Power por ahí con el pomelete. Y mirad, pum, guantadita. ¡Ay, lo ha dado a la tumba! ¡Qué mala suerte!
¡Pronto empezamos! ¡Pronto empezamos, amigos! Ahí está. Lo va a hipnotizar. ¡Uf! Casi lo hipnotiza a la vez, chicos. Cuidadito conmigo, que tengo el corazón sensible, amigo. Vamos a ver, la Colipower se hace ese zombie. Así que de momento, vamos a centrarnos en los... ¡Mua! ¡Mira qué loco, chicos! Me encanta la Colipoder, amigos. Hipnotiza al zombie, los zombies se comen las tumbas, chicos. El futuro es hoy. Me encanta la Colipower, amigos. Es maravillosa, chicos, me flipa, ¿eh? Os lo juro. Qué cosa más maravillosa de planta, chicos. Es de mis plantas favoritas, excluyendo un poco al Junco, que bueno, ya sabéis cómo funciona, ¿no? ¡Venga, hipnotizado! Mira, la guayalaba, chicos. Explota, boom. Deja la lavita. Creo que es una buena compra, chicos, Es una buena compra por... por lo que vale, que... yo que sé, que son 100 gemitas, chicos. Está de locos. Mira el zombie payaso. Tope de mutadito, amigos. La Colipower se lo está pasando de lujo, chicos. Porque los zombies vienen tan poquito a poquito que la verdad es que no se está viniendo bien para este nivel, chicos. Vamos hipnotizando, vamos reventando de una. Creo que no hay ningún fallo aquí. No lo veo yo, de momento, al menos. Gente. Lo único, chicos, que... pero claro, si pasara esto, gente, ya estaría fuera de control. Chicos, o sea, os lo digo, 100%. Y la movida es, si las Colipower, amigos, que las llamo yo así cariñosamente, si las Colipower hipnotizaran no aleatoriamente, sino al zombie que está más cercano, sería full roto, Sería demasiado, chicos. Venga, vamos a por el nivel 2. La Kiwi Bestia, jolín, cómo mola también, chicos. La he pillado y ni siquiera he atacado en este nivel, pero jolín, me encanta. ¡Ojo, chicos! Estas casillas son probablemente, gente... pues los niveles van a ser rapiditos, chicos. Me encanta el mundo del circo, papá. Esto seguramente que es como las casillas esas que vimos, no sé en qué mundo ya, chicos. Demasiados mundos. Estamos en el futuro ahora. Pero que esto movía a los zombies de línea. Muy probablemente, ¿no, chicos? Muy, muy probablemente. No lo sé. No lo sé. Vamos a verlo, chicos. De momento seguimos con zombies normales. Mola la mecánica, gente. Por eso tenemos que hacer a lo mejor una formación más interesante. Si todos los zombies van a ir un poquito rollo por los laterales, aquí podríamos hacer una junqueada efectiva, Muy probablemente, chicos. Voy a poner los juncos para poner las tres líneas del centro full roto. Me cojo al Rotinabo, ya sabéis, mis plantas favoritas, todas esas movidas. La guayalaba me ha molado, chicos, me la voy a llevar y la vamos a utilizar otro poquito más porque está bastante bien. Los pomelos. Vean, voy a llevar pomelos también. Y de última, amigos, nos vamos a llevar, pues si prácticamente todos los zombies van a ir por la misma línea, una jugada de mil IQ sería unos pinchos rocas, amigos. Let's go, vamos a ello. Lo bueno es eso, que rápidamente... bueno, teóricamente, chicos, con los junquitos nos vamos a quitar todas las tumbitas muy, muy rápido. Me encantan los juncos, chicos. Ojalá poder subirlos a nivel 4, chicos. Os lo digo, es mi sueño, Sueño con el junco, amigos. Y sueño con razón, amigos. Porque qué poder, amigos. Qué poder tiene el junquito, papá. Mira. Le pega las tumbas y de rebote al zombie, amigo. Nada, de locos, chicos. Me encanta el junco, gente. Os lo digo, Es demasiado. Demasiado, chicos. Y mirad, es que parece que no, chicos, porque lo hemos subido a niveles y aún ponía el almanaque, chicos, que hacía 16 de daño, creo. Pero tú estás viendo esto, hermano. No necesita más daño, Mira cómo se va funando todas las tumbitas, chicos. Bueno, ahora no está atacando donde debería, pero no hay problema, chicos. Pongo una guayalaba ahí. Se acabó el problema. Bueno, la he puesto un poco por poner, chicos. Vamos a ver los junquitos que están medio apuntando mal, pero aún así me sirve. O sea, date cuenta qué poder, amigo. Es un poder increíble. Mola un montonazo, pero un montón, chicos. Los zombies payasos, o sea, cómo molan estos zombies nuevos, Estéticamente me parecen una locura, chicos, os lo digo. Pues ahora que tenemos lo de los juncos controladito, lo que vamos a hacer es poner unos pomelos en las líneas de fuera para los que vayan llegando, pues ir quitando algunos, chicos, de alguna aguantada, ¿sabéis lo que os digo, no? Aunque no va a hacer falta, pero bueno, así los dejamos blanditos para los juncos, para que metan el remate, chicos. Vamos a poner un poco más de junco y con las guayalabas y los pomelos, vamos, flying, amigos. Vamos a coger nutrientes por aquí. Mira, le puedo meter hasta unos nutrientes a un junco. Y si se le podía explicar algo, se explica un poco más. Y mira, mira, el pomelo, chicos. Mira. ¡Pum! Explicado. ¡Qué maravilla, amigos! ¡Qué maravilla, compañeros! Y es que, además, aquí podríamos poner unos pinchos. Uno ahí, otro tal, para cuando pasen a la calle esa, pillen también más daño. Que ya es absurdo, chicos, la jugada que estoy haciendo. Para el nivel 2 del evento, Cuidado al tema. Demasiado para tampoco, ¿no, chicos? Estoy montando una jugada como si fuera esto la liga coreana del plantas contra zombies. Pero bueno, chicos, yo me lo paso bien.
Amigos, lo único malo de esto, chicos, es que en algún momento, gente, no vamos a poder seguir haciendo más niveles. Por el tema de que nos pide tarritos de esos. Pero bueno, le daremos caña y en varios días terminaremos haciéndolo, ¿no, chicos? No sé si entero, hombre, pillar las 50 semillas de... o sea, en el último nivel daban teletraspapún y el teletraspapún, chicos, pues ya comprobamos que está bien roto. Y con esas 50 semillas podría subirlo a nivel 3, chicos. Qué rico, al final ha funcionado con la truco, ¿eh? Vamos full tienda, full plantitas de pago, pero... Si hacen un Twitch Rival de plantas contra zombies, me apunto, chicos. Ahora me está apeteciendo hacerme el evento completo, chicos, para pillar el teletraspapún nivel 3, ¿eh? Eso puede ser otro nivel, amigos. ¿Os dais cuenta de qué viene por ahí, chicos? Un zombie en zancos. Eso que se mueve, como el demonio. Ese zombie, chicos, molan. Gente, ni un fallito, ¿no? Con el diseño. Vale, ¿qué vamos a hacer con eso? Mira, me voy a pillar unas teletraspapún, porque ya que lo hemos hablado, chicos, por si se lía. Ahora, ¿qué más vamos a hacer, gente? ¿Qué más vamos a hacer, chicos? Podríamos, porque yo no sé lo que va a ocurrir, chicos, voy a meter hielo. Porque a mí los zombies nuevos me dan miedo. Voy a meter hielo, un hielito así de risas, podría estar bastante flama. Voy a meter Coli Powers y voy a meter arándano eléctrico. Hace mucho que no lo usamos, chicos. Vamos a ver qué tal. A mí me da la sensación de que el tío ese va a moverse muy rápido. El de los zancos, por lógica. O a lo mejor no, y solo le dan las plantas aéreas. Yo qué sé, no tengo ni idea. Pero bueno, tenemos el comodín del teletraspapún, que en algún caso, chicos, lo podríamos teletransportar y lo manejamos. Que por cierto, nos acaban de regalar un par de nueces por ahí, que yo las acepto humildemente, amigos. Vamos a poner de primera, chicos, Coli Power, arándano eléctrico, mirar esta línea, amigos. Para ir protegiendo y ralentizando, chicos, entre el arándano eléctrico, que ya sabéis que lo que pillo lo funa. Ahora, cuando se pone a saltar es que muere un zombie. Mirar, pam, calambrazo. Hasta luego. se habla poco del arándano eléctrico también, ¿eh? Se habla muy poquito. ¡Ojo que viene el nuevo, chicos! A ver qué hace. Va por encima de todo, chicos. En vez de saltar, anda por encima de todo, gente. Oye, pues mola. Mola, rollo. O sea, sobrepasa todo, chicos. Porque ha pasado por encima de las nueces, si os habéis fijado, chicos. Vale, interesante. Interesante, no parece que... Yo creo que no se nos va a liar, chicos, porque vamos flying. Pero interesante, no sabíamos qué hacía. También íbamos un poco ahí... A verlas venir, amigos. Ojo al arándano, chicos, ¿eh? Let's go, amigos, con el arandanito, amigos. Let's go, vamos para allá, compañeros. Vamos a poner otro arándano. Otro Coli Power. Más congelación, amigos. El combo estrella. Bueno, no será lo mejor que podemos hacer, chicos. Pero, jolín, qué rico y poderoso está el combo, chicos. La Coli Power hipnotiza a algunos. Los tenemos todos ralentizados. Y el arándano eléctrico, chicos, es que... Aparte de ser bueno, baila. ¿Eso no da puntos? ¡Ay, papá! A mí me parece real. Me parece muy interesante, chicos. Que baile. Porque mira, cuando baila, ¡pum! Un tío muere. ¡Ojo! Viene otro, chicos. Viene otro de estos de zancos. Menos mal que he pillado lo del hielo, chicos. No les estoy dejando ni moverse. Hipnotizado, congelado. Bueno, lo tenemos todo, chicos. Estamos acabando con todos los zombies de la tierra. Ahora sí que se me están ya agrupando bastante, chicos, como os podréis dar cuenta. Hemos hipnotizado hasta el de los zancos. O sea que... Y ya está, chicos. Un poquito abusito, pero bueno, ya sabéis cómo papá va full carterita. Let's go. Yo creo que para estos niveles, tener algo que haga daño en área, como una melonpulta, vendría bien. Las plantas en carros de mina se pueden mover. Ya lo sabía, mira. Sobrevive a un bombardeo en el circo del patio. Vale, tenemos melonpulta con su skin, chicos. Full sombrerito desde la beta. ¡Ojo! No hemos empezado y ya está cargándose tumbas, chicos. O sea, si espero se las termina cargando. Pero qué roto, ¿no? O sea, cuanto más tiempo en el menú... Pero, what the fuck? Haciendo trampas, amigos. Me lo están poniendo a huevo. Yo no entiendo. Vale, entonces, vamos a tener para congelar. Tenemos zombies con zanco, así que esos no los podemos parar con nada, en principio. Y vamos a probar otra cosa, chicos. Para que no se me junten tanto, podríamos hacer una de boomerangs. Una de boomerang, chicos. Boomerang me apetece, lo tenemos a nivel 4 y pega bastante duro, chicos. Una planta bastante interesante. Y podríamos poner melonpultas de hielo. Se podrían poner también, chicos, aunque igual me parece demasiado. A ver, congelación podríamos llevar, pero bueno, con las boomerang creo que vamos a arrasar. La melonpulta congelada congela, ten cuidado. Mira, hace un montón de tiempo, chicos, que no usamos el cardo teledirigido y lo voy a usar, chicos. No sé por qué, he tenido un pálpito, igual nos da la victoria, amigos. Una lechuguita por si se me lía. Y yo creo que estamos, chicos. Pero voy a llevar hasta pincho, gente. Ya sabéis, estrategias nuevas para cada nivel, amigos. Así vamos. Me parece graciosísimo que la melonpulta congelada ataque antes de tiempo. Qué injusto, ¿no? Pero bueno, ella ya estaba plantada ahí.
¿sabes? Eso no es cosa nuestra. Vale, entonces, vamos a ir full, full con Boomerang, chicos. Pero voy a plantar unos cardos de primera línea para que ayuden a todas las líneas. Ojo al, de los tanquitos, chicos, que se mueve bastante rápido, ¿eh? Se mueve bastante rápido, nos podría dar problemas, chicos. Voy a tirar lechuguita porque no me fío. Vamos a tirar una de lechuguita ahí. No me fío de los zancudos, como estaréis comprobando, amigos. Pero mira el cardito, chicos, cómo va reventando. Lo hemos usado poco al cardo, ¿eh? ¡Oh! Y cuando se peta, cae de los zancos. Creo que eso antes no lo hemos visto, chicos. Pues igual tenemos jaleo, chicos, ¿eh? Con los carditos no llegamos al daño, ¿eh? O sí que llegamos. ¡Uf! Al límite, chicos, línea 2, ¿eh? Vale, necesitamos más boomerang, chicos. Tenemos que ir poniendo ya para ayudar a los carditos. A ver, los cardos están bien porque van a ayudar a todas las líneas, pero cuidadito. De hecho, deberíamos estar usando la melón punta congelada, ¿no? Que para eso la tengo. Pero bueno, ya me conocéis, chicos. Siempre al límite de lo imposible. Vamos a ayudar un poquito por ahí, chicos. Hay mucha cantidad de zombies abajo, ¿eh? Vamos a ver si podemos ir metiendo más. Mira, ahora se va a liar, papá. Vale, viene uno de zancos por ahí arriba. Vamos a ir poniendo más boomerang, chicos, que es que me viene especialmente bien. Vamos a meter unos nutrientes a un cardo para que ayude a relajar un poquito, que hay mucha gente ahí, ¿eh? Demasiado, chicos, se han apuntado aquí. Se han apuntado a la fiesta muy, muy rapidito y demasiados, amigos. Otra linita de cardos. El combo que llevamos no está mal, ¿eh? No está mal. Y lo que pasa es que está viniendo mucho, chicos. Pues hemos hecho buena elección con plantas que atraviesan, ¿eh? Es que la boomerang a nivel 4 mete como un demonio, ¿eh? Mete como un demonio, chicos. El cardo ya sabéis que no tanto, pero pega todas las líneas, claro, ese es el tema. Y tenemos todo congelado por la menompulta, así que flying, chicos. Pues vamos a tener que tener cuidado, chicos, porque sale bastante cantidad de zombies. A ver, ahora estamos en el nivel 4, pero esto se va a ir poniendo un poquito loquito, yo creo. Tiene pinta. Vale, si pasamos el nivel 5 ya, chicos, nos dan 5.000 monedas, que está bien rico. Junco eléctrico. Voy a por ti, amigo. Me vengo arriba. Pues sí que, por ejemplo, nos podría venir bien la kiwi bestia. A lo mejor en estos niveles, chicos. Probablemente. ¿No? La kiwi que mete en área. Chicos, metiéndole unos nutrientitos ahí guapos. Igual, gente, en este nivel pillo la kiwi. Chicos, le metemos un nutrientito ahí. Lo malo es que los tíos estos pasan por encima. Pero no debería haber problema, ¿no? En principio, yo creo, chicos. Vale, me voy a hacer una formación con kiwi, chicos. Y voy a pillar a este señor. Al que tiene bigote, papá. De locos, chicos. Voy a poner las kiwis y les vamos a poner protección, amigos. Siempre con protección, amigos, ya sabéis cómo funciona. Vamos a llevar lechuga por sí y nueces. Vamos full... Bueno, igual me tiro el rollo, chicos. Igual no. Igual necesitamos daño. Vamos a llevar algo de daño, gente. Venga, vamos a ir full cuerpo a cuerpo, chicos. Látigo wasabi. Claro, hay que tener en cuenta, chicos, que también tenemos tumbas. Pero bueno, las kiwi bestias deberían funarse las tumbas bien, ¿eh? Deberían. Pero bueno, también podríamos llevar un come piedras de estos, gente. Me lo voy a llevar, chicos, para quitar algunas. Yo creo que si ponemos las kiwis y lo protegemos un poquito con el látigo wasabi también, creo que podría estar guapo, chicos. Vamos a ver qué tal nos sale la jugada. Ojo que me he tirado un poco el rollo, ¿eh? Todo full cuerpo a cuerpo, se podría liar, ¿eh? Pero bueno, confiemos, chicos, que el látigo wasabi y la kiwi bestia son muy buenas plantas, chicos. Son muy, muy buenas, gente. Así que veremos. De hecho, voy a ir metiendo una kiwi bestia ahí en medio para que vaya atacando. Bueno, y la que te cuento, amigo. Látigo wasabi por ahí. A ver qué pasa con el zancudo, chicos. Que aún no pilotamos lo suficiente. Voy a comerme una de las tumbas. No sé muy bien exactamente qué va a hacer. Si va a pasar por encima, tal. No lo tengo yo muy claro. Va a pasar por encima, chicos. No ataca las plantas. Simplemente quiere llegar a la casa. Pues es una historia, pero no va a llegar, chicos. Bueno, la kiwi bestia no está ayudando mucho, pero estamos... Vale, vamos a ir poniendo más virasoles, chicos, y poquito a poco. Voy a hacer una formación buena aquí. Una formación buena cuerpo a cuerpo, gente. Vamos a cubrir un poco el látigo wasabi, chicos. Está bastante poderoso también, chicos. Pero bastante poderoso. Está muy, muy poderoso. Como veis, chicos, el látigo wasabi, en cuanto llegan más o menos a la zona del kiwi, ya empiezan a pegar, chicos. Están bastante bien, gente. La verdad que creo, os diría, chicos... Bueno, uno que no sé por qué el kiwi no ataca las tumbas, eso no lo sé, chicos, no lo sé muy bien. Pero os diría que estas dos son de mis plantas favoritas cuerpo a cuerpo, chicos. Yo os diría. No sé si hay otra ahora mismo que no esté cayendo que también me mole mucho, pero... Bueno, claro, la pocra también me molaría, pero... Es decir, todo no se puede en la vida, amigos. Vamos a meterle nutrientes a las kiwi bestias. Y se va a liar la del siglo, amigos. Y de hecho voy a poner también una nuez grande con bigote. El mejor dinero invertido de mi vida, amigos. Para ver si el zancudo también pasa por ahí. Chicos, que no lo tengo yo muy claro. El zancudo también pasa la nuez cascarrabias, me extrañaría, ¿eh? Pues sí que la pasa, chicos.
Ostras, eso, esa no me la intuía, ¿eh? Mirad aquí, Wibestia, lo que mete, chicos. Exageradísimo también. Vale, pues está el nivel controladísimo, chicos. Ahora mismo. Solo tenemos que esperar a que se mueran. Let's go. Mira la kiwi bestia con el nutriente echado, chicos. Es que mete el demonio. Mete el demonio, papás. El demonio. Porque se pone en... Os recuerdo que tenía tres fases de evolución. Y se pone directamente en la última fase, chicos. O sea, full locura. Full locura, gente. Y eso da igual la cantidad de zombies que lleguen, porque le pega a todo. O sea, está espectacular. Ahora nos va a venir una oleada tocha, va a haber que tener cuidado, pero voy a ir poniendo más látigo wasabi por si acaso, chicos. Y no debería complicarse mucho más el nivel, gente. De hecho, vamos a meter nutrientes por aquí. Ahí está. Vamos poniendo más nueces con bigote. Full roto, pero con flow, amigos. Me encanta. Donde mirad las kiwi bestias, chicos, se cargan. Y os recuerdo que pegan en área, o sea, pegan también a la fila de al lado, chicos. Locura, 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 locura. Ah, locura máxima, chicos. Vale, tenemos las 5.000 moneditas gratis funcionando, amigos. Y ahora, nos vamos a hacer tres niveles más. Y de momento, amigos, hay algunos niveles que no tengan nutrientes. Eso va a ser jodido, ¿eh? Pero bueno, lo vamos haciendo, chicos. Vamos a hacernos tres niveles más y ahí nos tendremos que quedar por el momento, chicos. Continuamos, chicos. 5.000 monedas, ¿eh? Ni tan mal. Estaba pobre, ¿eh? Estaba un poquito pobre, chicos. No, claro, he subido tantas plantas últimamente... Está un poquito palito ahí, ¿eh? Un poquito clarinete. Ahora sí que vamos a tener un problemilla, chicos. Tenemos una colonia de Moe, de Dave, y ningún zombie tiene que pasar por las flores. Va a haber que jugar en modo serio, creo, chicos, ¿eh? Porque los zancudos nos van a volar, porque pasan a través de todo. Podríamos hacer una formación parecida a lo que hemos hecho anteriormente, pero creo que sería mejor opción. Yo tiraría por congelación en esta, ¿eh? Para que no cruce nadie. Necesitamos algo que atraviese, chicos. Esto es lo importante. Podríamos llevarnos la uva. La uva, sí, por si se lía, ¡pam! Tiramos un uvazo. Un uvazo explosivo. Kiwi bestias para que metan un poco en área con todo el mundo congelado. Podría ser buena jugada. Y luego, igual unos pinchorroquis para rematar. Bueno, venga, va. Vamos a probarlo así, gente. Lo importante es que no lleguen, ¿eh? Que no lleguen a las flores, chicos. Importantísimo, gente. Vamos a poner los virasoles atrás. Y ya ponemos por aquí lanzaguisantes congelado. Creo que la combinación no es mala, pero ahora te lo cuento, hermano. A ver, virasol por ahí, lanzaguisante, rapidito, chicos. Un lanzaguisante por línea, pero rapidito lo quiero, chicos. Va a ser que se nos líe lo del evento. Mira, 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 mira cómo van viniendo, chicos. Pincho ahí. El pincho va flying, gente, sobre todo con la congelante también. Es un buen combo. Vamos con virasol. Como empezamos con solecitos bien, yo creo que no va a haber problema. Pero mirad la cantidad de zombies que vienen, ¿eh? O sea, empieza rápido, rápido y furioso empieza esto, ¿eh? Ojo, tenía mala pinta el nivel, pues aquí lo tenéis, chicos. Creo que voy a usar una uvita un poquito de limpia, para empezar. Ojo, chicos, que no me parece que el nivel sea fácil así de primeras. De hecho, voy a meter un nutriente al virasol. Vamos a tirar una uvita, chicos, para que explique un poco aquí cómo funciona el barrio. La uvita, chicos. Rica, maravillosa, preciosa. Y ahora, necesito meter una kiwi bestia con nutriente ahí en medio, chicos, porque mirad la que viene, ¿eh? Viene mucha peñita, amigos. Se viene nutriente por aquí, que limpio un poco ahí abajo, chicos. Vale, de lujo. Ojo, ha empezado intenso, pero está bastante controlado ahora mismo, ¿eh? Yo os diría. Necesito meter mucha kiwi bestia. Vamos a meter unos pinchitos para ayudar. Vamos a ir metiendo pinchitos en todas las líneas. Que con lo del hielo convea muy bien. Pero cuidadito, chicos, ¿eh? Y la kiwi bestia es que limpia muy, muy bien, chicos. Voy a poner otra por arriba con nutriente ya, ¿eh? Me gusta, la kiwi bestia para como cantidades de zombies grandes. Jolín, chicos, funciona muy top, Funciona muy, muy top, chicos. Mira que nosotros cuando pillamos la kiwi bestia pensamos que a lo mejor no era tan buena porque, por ejemplo, el látigo wasabi. El látigo wasabi metía bastante más daño. Pero en realidad, chicos, lo de que meta en área es muy potente. Vamos a meter pinchos para ayudar un poco ahí. Y creo que lo tenemos, papá. Mirad la formación que hemos hecho, Bueno, ¿viene oleada gorda ahora o ya ha venido? Ya está. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vale, vale, ojo, ojo, Este nivel... Había que montarse la estrategia, Si no... Ojo, me gusta, me gusta. Estos niveles así raritos que hay que pensarlo, me mola, chicos. Y creo que lo hemos hecho bien. Lanzaguisantes de hielo ayuda mucho con eso. Sobre todo en los niveles esos que hay... Lo de no pisar plantas, what the fuck. El zombie está inforzudo, amigos. El bueno del circo, papá. ¡Cómo mola, chicos! Mola muchísimo. ¡Qué pasada! Creo que va a ser muy poderoso, chicos. Y tiene varios zombiditos en la chepa. Esos que lanza varios. Vale, florecimiento dorado imitadora, virasao. Y ahora sí, chicos... Creo que por si acaso, porque me da un poco de miedo, chicos. Vamos a llevar teletraspapun, un poquito de comodín. Vamos a llevar...
hielo con junco, chicos. Voy a ir con todo, ¿eh? Voy a ir... Nada, se acabó el modo risas, ¿eh? Me da miedo la movida. Voy a llevarme la Caulipower, chicos. Creo que mi planta favorita del juego es la Caulipower. O sea, hay muchas que me gustan, pero es que la Caulipower especialmente... Que me encanta que hipnotice, chicos. Me parece una pasada, chicos, que hipnotice la planta. No sé realmente el porqué, chicos, pero el funcionamiento de la Caulipower me hace especial gracia. Ya os digo, chicos. Es que mira, la planto... Mira, la voy a plantar por ahí. Aunque igual no debería, debería dejar espacio a los juncos, chicos. Pero bueno, ahí estamos, la vida peligrosa, la vida maravillosa, papá. Vamos a poner los juncos, chicos, full en medio. Y voy a poner mirasoles en otro lado. Pues que mira la Caulipower, que te hipnotiza de vez en cuando, ¿sabes? Pero ya, zombie que te quita, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que me agrada mucho, chicos, no os voy a engañar. Vamos a ver si los junquitos van pilotando un poco la movida. Creo que he metido la Caulipower un poco ahí en terreno de junco, pero bueno. Tranquilos, chicos, que os lo dejo simétrico, no os preocupéis. Soy un apañado, amigos. Lo que más miedo me da, chicos, es el zombie stain nuevo porque no sé qué hace. Y esa es la... ¡Mira, ahí viene uno, chicos! Antes lo digo, antes junco. Cuidado, se viene, ¿eh? Lleva dos zombiditos en la espalda, gente. Lleva dos zombiditos en la espalda. Se acaba de cargar un zombie de un guantazo, amigos. Espero que la Caulipower le hipnotice de repente. Sería fantástico, chicos. ¡Se viene! ¡Oh! ¿Veis por qué es mi planta favorita, amigos? Rápido, sencillo y para toda la familia. Os lo juro, chicos, hay plantas que molan mogollón, pero es que el zombie ese mola muchísimo, ya os lo digo. ¡Guau! Creo que he tenido la suerte del siglo que no había ningún zombie más en el área, chicos. Espectacular la Caulipower, amigos. Si es como dir, mirad, y mientras se va cargando todo lo que pilla el zombie, chicos. Vale, vamos a meter nutrientes que me van sobrando. Vamos a meter... ¡Oh! ¡Ahí viene otro zombie stain, chicos! ¡What the fuck! Un zombidito doble. Tengo que echar el tetraspapún, amigos. Ah, no, lo ha hipnotizado, gente. Buah, la he liado, chicos. He metido... Creo que he metido dos zombies en el mismo sitio, Se ha hipnotizado. Madre mía, chicos, la Caulipower me acaba de salvar la vida 8 veces y media. No habéis intuido bien la jugada, ¿no? He metido el teletraspapún sin pensarlo mucho. Y casi me la lío. He metido dos zombies en la misma línea. Y la Caulipower no se ha salvado, chicos. Oh, es que la Caulipower